Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Esta sesión es una sesión conjunta para los cursos de Biología Matemática 2 y el seminario de Introducción a la Modelación Epidémica. Entonces, en lo que nos habíamos quedado era que íbamos a platicar sobre medidas de centralidad para redes. Y vamos a seguir jugando también con la computadora un poco. Hace falta que visitemos NetLogo, a ver qué podemos hacer allí. Entonces hoy quisiera ver un poco sobre medidas de centralidad. Si me da tiempo, revisar algunos principios matemáticos de redes aleatorias. Y después a ver qué sale, ¿no? Pues ya. A lo más serían esta y la siguiente clase de conjuntas y luego tendremos que separar porque en Biomate necesitamos hablar de redes pesadas, de redes booleanas y en epidemiología necesitamos hablar de difusión, necesitamos hablar de espacios de corte, de problemas de filtrado de redes y este tipo de cosas que van a tener que ver con medidas de control de epidemias. Entonces, pues vamos al pizarrón un rato y a ver si hoy nos da tiempo de regresar a la computadora y si no lo hacemos en una sesión siguiente. Pero mientras, vámonos al pizarrón. Bien, entonces hoy vamos a hablar sobre medidas de centralidad. Aquí lo que estamos preguntándonos es, en una red hay uno o varios nodos más importantes que otros. Digamos, nodos principales. ¿Y cuáles son? Bueno, entonces vamos a ver varias medidas que nos pueden ayudar en distintos contextos a responder esta pregunta. La respuesta evidentemente es sí, pero la segunda pregunta es la más importante. Y la respuesta primaria, digamos, es depende del contexto. Entonces vamos a ver distintas formas de responder a esta pregunta para que nos van a servir en distintos contextos. Ok. Entonces, lo primero es la centralidad más sencilla, que es la centralidad de grado. La centralidad de grado lo que nos va a decir es que hay el grado más el nodo o los nodos más importantes
es, o el nodo central, digamos, es el de mayor grado. Es decir, vamos a tener cosas del estilo, no sé, una estrella, ¿no? O un conjunto de estrellas. Una gráfica en la cual tenemos varios componentes, conexos, pero cada componente conexo es una estrella. Entonces, ¿quiénes son los nodos centrales aquí? Pues una forma de verlo es decir, por ejemplo, estos nodos que son los centros de las estrellas, pues son candidatos a ser los nodos centrales porque tienen el mayor grado, ¿no? Entonces, ese no tiene ninguna magia, es simplemente búscate los de mayor grado y quizás esos revelen algo de la importancia. De hecho, si nosotros quitamos estos nodos de aquí, nos quedan un montón de nodos aislados y esta componente conexa de acá, ¿no? O sea, nos quedaría una cosa del estilo 1, 2, 3 nodos conexos y un montón de nodos disconexos por ahí, y demás, ¿no? Entonces sí tienen su importancia. Ahora, eso en el problema que quisiéramos de alguna forma desconectar la red, ¿no? Que es un problema importante, por ejemplo, en epidemiología, ¿no? Pero bueno. Otra medida de centralidad importante es, por ejemplo, la centralidad de valor propio. Entonces, supongamos que nuestra red está conformada con nodos que etiquetamos con el. Vamos a identificar con algún conjunto de etiquetas, ¿no? Digamos que, no sé, nuestro conjunto de nodos es unas is con is en algún conjunto de etiquetas, ¿no? Ya. Y vamos a llamarle x sub i. Alguna forma de medir esa centralidad, ¿no? Como un índice de centralidad. Y vamos a suponer que esta x y es 1 para todas las is en n, ¿no? Ok. Entonces, esta es una forma chafa de hacerlo, ¿no? Pero es una forma que podemos implementar directamente en la computadora, ¿no? Es decir, hazte un vector que contenga la misma cantidad de nodos que tienes y eso lo conviertes en un vector de puros unos, ¿no? Computacionalmente sencillo. Entonces, vamos a tomar eso como inicial. Entonces, luego vamos a corregir. Es 1. 2, corregimos. ¿Cómo vamos a corregir? Vamos a tomar a la matriz de adyacencia y vamos a hacer que la XY barra, ¿no? Donde la barra es la primera corrección, o vamos a ponerle así. X y
1 entre paréntesis. Y esto va a ser la suma de las J sobre las J de la A y J X J, ¿no? Es decir, vamos a variar la J en todo el en todo donde podamos, ¿no? Y vamos a ir sumando. Esta suma solo va a valer 1 para las para los vecinos de la esta cosa. Entonces, la primera aproximación, si se fijan, es la centralidad de nodo. Podemos generalizar esto como que la centralidad a primera instancia va a ser como la matriz de adyacencia por X, donde esta X son las, ¿quieren X barra? X barra son el vector de las X's, ¿no? Es un vector que inicialmente, digamos, en el X0 es de puros unos. Y así nos seguimos, ¿no? Calculamos luego la XT de esta forma, ¿no? Entonces, finalmente vamos a tener un X con gorro que va a depender de cuántas veces iteremos ese proceso y que va a ser como A a la T por X0, ¿no? Y X0 lo vamos a escribir. En principio podría ser ese vector de puros unos, pero X0 vamos a escribirlo como una suma de CIs, BI. ¿Quién es esta BI? BI son los vectores propios de la matriz de adyacencia. Ok. Ahí está. Entonces, lo que vamos a tener finalmente es que X gorro de T es AT que multiplica la suma del, bueno, a esta combinación lineal de vectores propios de A. Pero como son vectores propios, o sea, lo que vamos a tener finalmente es una suma de las constantes 6 por AT BI. Y esto es la suma de CI AT-1 por ¿quién? Lambda BI, ¿no? Porque son valores, son vectores propios. Y esta lambda es un valor propio asociado a este vector propio. Y lo hacemos así un montón de veces. Tenemos CI, lambda K, ¿no? La lambda después va a ver, si quieren lo hacemos. La lambda va a quedar por este lado. Lambda A T-1 BI. Y esto es igual a la suma de los CIs lambda cuadrada CI lambda cuadrada a la T menos 2 BI, y así nos seguimos hasta que tengamos la suma de las CIs lambda a la T por BI. Si quieren le podemos poner lambda i para que
no tengamos que estar anunciando que esas lambdas son valores propios asociados a los vectores propios. Pero bueno, tenemos esta cosa que se comporta de esa forma. Pero además, si ordenamos los valores propios de tal forma que lambda 1 es el más grande o el mayor valor propio, entonces tenemos que x corro de t lo vamos a reescribir como lambda 1 t veces por la suma de las constantes CI por lambda I sobre lambda 1, esta es una I, todo esto a la T, por el vector propio. Y de esa forma, tenemos una suma que decae exponencialmente conforme la T crece, ¿no? Esta X gorro de T es lo que vamos a llamar la centralidad de valor propio. No es una centralidad que va a ser proporcional a la suma de la centralidad, la yésima centralidad de los vecinos. Ok. Entonces, ahí está, ¿no? Parecida a esta es la llamada centralidad de Katz. La centralidad de Katz la vamos a definir como haciendo lo mismo, ¿no? Si I es un nodo, entonces X de I es una medida de qué tan central es ese nodo, y esa lo vamos a hacer como alfa, que ahorita les digo quién es esa alfa, por la suma sobre la J de la A y J XJ más beta, donde la matriz de adyacencias es la matriz de las A y J. Y alfa y beta son constantes positivas. Si se fijan, esta primera parte no es más que la centralidad de valor propio, y esta es una especie de corrección, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a que converja esta cosa un poco más rápido. O más bien a que no converja tan rápido algo que no queremos, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Ok. Ahora, si escribimos un vector, otra vez, ¿no? Suponiendo que estas X y inicialmente son 1 y demás, entonces vamos a hacer X igual a alfa por la matriz de adyacencias por X más beta por un vector de puros unos, ¿no? Y esto lo podemos reescribir como la identidad menos alfa por A por X. ¿La identidad de qué tamaño? No sé, N o K o lo que sea, ¿no?
igual a beta por 1, 1, 1, ¿no? Y esto significa que si hacemos beta idénticamente igual a 1, entonces x va a ser la identidad menos alfa veces a inversa por el vector que tiene puros unos de tamaño n, ¿no? Entonces, esta condición la podemos reescribir como que el determinante de IN a menos alfa A pues debe ser distinto de cero para que pueda invertirse y podamos reescribirlo de esta forma, ¿no? Entonces, se parece acá, ¿no? Un poco a la centralidad de valores propios, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Hay una corrección ahí que es importante. La siguiente centralidad es la que usan el motor de búsqueda de Google, que es lo que se llama el PageRank. Y que esto es para digráficas o para redes dirigidas, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es que la centralidad de cada nodo se va a medir como una alfa por la suma sobre J de la A y J, la centralidad de los vecinos supuesta, el grado de salida del J más la beta. No se parece a la centralidad de Katz, pero en un contexto de digráficas. Y lo que nos está diciendo es que un nodo va a ser tan importante como haya un flujo hacia afuera de ese nodo, ¿no? Entonces, los nodos que conectan a otros nodos a través de ellos son los más importantes, ¿no? En este caso, las páginas que tienen más visitas y que dirigen hacia otras partes son más importantes. Ok. Entonces, estas son, digamos, por nodo. Pero podemos medir otro tipo de centralidad, ¿no? Todas estas tienen que ver con el grado de los nodos, ¿no? De alguna forma. No. Las que están relacionadas con los valores propios, o incluso la del PageRank o la de Katz, no son directamente el nodo de grado más alto, pero sí el nodo de grado más alto en un contexto, ¿no? En un contexto local. Y de todos esos contextos locales que tenemos, pues, ¿cuál es más importante? Ahora, vamos a hablar de otros dos tipos de centralidad, al menos, que son la de cercanía y la de intermediación, que van a resultar importantes en la discusión que vamos a tener sobre redes complejas. Ok. Entonces, centralidad de cercanía o closeness.
Lo que mide es la distancia media de un vértice de un nodo a otros, ¿no? A otros nodos. Entonces, esta distancia, pues, va a ser la distancia geodésica, es decir, la que de veras minimiza la métrica que definimos el otro día para estas cosas. Entonces, si le llamamos d y j a la distancia, entonces la longitud desde i a cualquier otro nodo en promedio va a ser 1 sobre n, ¿no? Por los n nodos, la suma sobre las j de la distancia geodésica de i a j, ¿no? Entonces ahí está una. En realidad, bueno, si no tenemos autoenlaces, no hay ningún problema, ¿no? Pero si tuviéramos autoenlaces, aquí más bien habría que excluir los de i consigo mismo, ¿no? Porque, bueno, ahí puede generar un problema si aceptamos autoenlaces, que es el caso de las redes que vamos a estar viendo en biología matemática. Entonces, nada más, ¿no? Las J distintas de I, ¿no? Entonces, si esto lo hacemos como la definición más general, esta se vale para simples y para redes con autoenlaces, ¿no? Ok. Entonces, la centralidad de grado, ¿quién va a ser? Es el closeness o central, perdón, la centralidad de cercanía va a ser 1 sobre la distancia promedio de las cosas hacia de y hacia otras, ¿no? Que esto no es otra cosa que n sobre la suma de los de ijotas, ¿no? Ok. Y eso podríamos tomar también un promedio y definir la centralidad general, ¿no? Pero bueno, eso no es tan importante. Entonces, lo que sí es importante es la siguiente medida, que es la centralidad. Sí, me quedé en el 6, sí. De intermediación o betweenness. Betweenness. Entonces, la intermediación ya no piensa en el nodo más importante como el que tiene más conexiones, sino aquel que está en una mayor cantidad de trayectorias posibles, ¿no? Entonces, es decir, en nuestro ejemplo que teníamos de las estrellitas, teníamos este tipo de nodos, ¿no? Y este conectado con otro, que era otra estrellita, ¿no? Y entonces resulta que podríamos quitar este. Y queda desconexo este de este. Y podremos quitar este de este. Entonces no son nodos de alto grado, pero son nodos que pueden desconectar fácilmente una red. Y eso es porque tienen un alto coeficiente de intermediación. Entonces vamos a definir un número que va a ser n de i, s y t, que es
el número de trayectorias entre nodos S y T que contienen al nodo I. Entonces vamos a definir la centralidad de intermediación como la suma para cualquier par de nodos que tengan alguna trayectoria de estas, de esta forma, ¿no? ¿En cuántas trayectorias va a estar? Y podemos volver a contar esto respecto de cuántas de estas trayectorias son trayectorias de longitud mínima, por ejemplo. Y bueno, entonces vamos a la próxima sesión a hablar sobre un par de propiedades más. Que son la redundancia y la transitividad, la redundancia y la acumulación, que tienen que ver con agrupamientos de vértices. Entonces, pero eso lo hacemos en una siguiente sesión, y me gustaría en esa sesión visitar un problema computacional que se conoce, bueno, no es computacional, es de redes, pues, que se conoce como el club de karate de Sakari. Entonces, ese problema lo platicamos en la siguiente sesión y hablamos sobre componentes y redundancia, transitividad y el clustering, que le llaman, ¿no? La acumulación. Entonces, por hoy parémosle aquí con estas medidas de centralidad y nos vemos en una siguiente sesión.